supuesto. Bueno, esto es un poco el gato y el ratón. Y señores, la réplica llegó, muñeco al suelo, la gente de Ali se entusiasma y Harvey Dock le cuenta. Ahora es Ali el que va al ataque, y va al ataque en forma decidida, conecta arriba, Abregu que le dispara tratando de despejar la cabeza, bien, muy, pero muy bien el World Kid. Abregu está desorientado, vamos al videotape, observen, va cara descubierta, muñeco al suelo. Fue con la cara al aire como diciendo, vení, pegame. Observen. ¡Bum! Impacto preciso. Otra vez se le va encima al potro, pero ¿qué pasa? Se va con la cara descubierta y vuelve a sufrir las consecuencias. Y vemos flojas las piernas de Abregu en estos momentos, ¿eh? Ahí está, la derecha. Y se cae y se cayó. Muñeco al suelo. Les decíamos, le veíamos las piernas flojas. Derechazo, muñeco al suelo. Está muy mal la Abregu. Sin embargo, el referí le va a dar el pase. Seiga en la pelea. Y Sadam Ali con otra derecha. Sadam Ali tratando de rematar la pelea. Una izquierda. Y el referí la para. El referí paró la pelea. Paró la pelea. Victoria por nocaut técnico. Esta pelea se especulaba con que iba a tratar de llegar a los 10 rounds y ganar con el boxeo. Sin embargo, desde el sexto en adelante, cuando empezó a arriesgar, cuando fue incentivado por su entrenador para que fuera a buscar al rival, se notó su precisión, su potencia y también esa confianza en sí mismo que fue creciendo hasta el momento de la definición. Victoria excepcional para este hombre, que vuelve a llevarse la corona con la que vino a ring, la Intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo.